El Día de los Difuntos a escala mundial se convierte en una fecha para recordar a quienes ya no están con nosotros, pero también trae consigo innumerables tradiciones, pues el mundo concibe la muerte de distintas maneras. Por ejemplo, para las 5 comunas ubicadas en Calderón, el 2 de noviembre es sinónimo de vida. Recordemos, insisto, aquí no creemos en la muerte, aquí creemos que ellos están en el otro plano. Están en el otro lado, pero que aún están viéndonos, aún están vivos y aún nos sienten y nosotros podemos sentirlos. El cementerio de Calderón, uno de los más antiguos de Quito, atrae cada año a cientos de personas. Esto porque sus habitantes mantienen intactas sus tradiciones ancestrales. Calderón siempre ha mantenido esta cultura porque precisamente aquí tenemos cinco, digamos, comunas que sostienen la ancestralidad y son los guardianes de esta cultura, donde le ponen al día al antepasado que ya no está de todo lo que pasó. A este lugar llegan los familiares y amigos de los difuntos con diversos alimentos y los comparten con sus seres queridos. Ya tengo listo ya para venir a compartir con mi papá, traemos comidita, coladita y todo, compartimos, estar juntos siquiera un día enterito y ahí nos vamos ya con tranquilidad, como que estuviera conversando con él. Por ello personas se dan cita en este lugar antes del Día de Difuntos para limpiar las tumbas conmemorativas y dejarlas en perfecto estado para su día. Estoy yo pintando a mi hijo Luis Diego. Cada año vengo a arreglar el nicho porque es un deber de un padre. Nos hemos adelantado un poquito para desentrar las tumbas de tanto de mi abuelita como de mi papacito. En este contexto, este 1 de noviembre, Calderón tendrá varios eventos, entre ellos la Noche de la Luz, una misa que se realizará a las 18 horas. En el Parque Central, en la iglesia principal, en procesión hacia este lugar, con cantos, y aquí todo el mundo pone las velitas en las diferentes tumbas. Además, el 2 de noviembre habrá un recorrido por los cementerios de las 5 comunas de Calderón, que terminará con un concierto. Ahí tendremos las diferentes actividades de cada comuna y regresamos a las 3 de la tarde a la gran fiesta que va a ser aquí en el Parque Central, donde estará Proyecto Coraza, los Cuatro del Altiplano y también artistas propios de la del lugar. Estas son algunas de las actividades que Calderón realiza para recordar a sus difuntos e invitan a la ciudadanía a visitar este sector y dejarse envolver por las tradiciones ancestrales que aquí aún están vigentes.